estaba leyendo una parte que se llamaba Peligrosa Libertad. Me gustó mucho, fue del 2009, la edición 2009. Y está basada en Gálatas 5:13. Me gustó mucho lo que decía, son muy, muy cortos lo que decía, pero realmente me llamó mucho la atención y empecé a meditar. Yo nunca pensé o nunca llegué a la conclusión realmente que la libertad era peligrosa, y realmente es muy peligrosa. Y una de las razones por la que la libertad no es peligrosa es que si la libertad está puesta en tu ser, en ti, tu libertad se vuelve un pecado y se vuelve una atadura para ti. Ahora, si tu libertad está puesta en las manos correctas, que es en las manos de Dios, tu libertad te va a hacer tu libertad. Realmente, ya la Biblia nos dice que la verdad nos hará libres. Y abre su Biblia en Gálatas 5:13 y voy a leerlo. Dice, porque vosotros, hermanos, hablando a Pablo, a una de las iglesias que había fundado, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Otra vez, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y eso me llamó mucho la atención. La libertad sin Cristo es peligrosa. La libertad en manos de una persona que no sabe cómo manejar su libertad es aún 100% más peligrosa. Literalmente se han hecho cárceles en todo el mundo para mantener a personas sin libertad porque no supieron hacer o controlar la libertad que Dios le había dado. El resto del mundo está en el mismo paso, en la misma situación, nada más que controlan su libertad de tal manera que se mantienen fuera de las cárceles humanas, mas sin embargo encerrados en la cárcel, de nuestra cárcel, de nuestro cuerpo básicamente. Nuestro mismo pecado nos hace estar en nuestra propia cárcel. Muchas enfermedades son causas porque nos hemos dado mucha libertad. Muchos le llaman libertad, sí, libertad es esto y libertinaje es el otro, es pasarte de la raya, ¿no? Mas sin embargo, piénsalo, tu libertad, cuando tú usas tu libertad más allá, aunque se llame libertinaje, sigue siendo tu libertad. Muchos tipos de enfermedades son a causa de que la gente se tomó mucha libertad. La diabetes, yo tengo diabetes y yo me tomé mucha libertad en comer mucho, ¿sabes? Y mucho dulce. El SIDA, enfermedades venéreas, mucho tipo de enfermedades realmente, es más, aún el sobrepeso es causa de tomarte esa libertad extra, ¿no? Por tanto, la libertad ha hecho a muchos jóvenes como adultos esclavos en sus propios cuerpos. Hermano, realmente cuando yo empecé a leer ese diario de Daily Bread, realmente me gustó mucho mucho de lo que decía. Y cuando llegué a esta parte realmente me detuve. Y lo que hice fue la doblé y dije, no quiero olvidarme de esta parte. Realmente porque todos ocupamos la libertad de una u otra manera. Sea para bien o sea para mal. Y Dios nos dio esa libertad. Y por eso es que Pablo nos advierte, porque vosotros, hermanos, a libertad fuimos llamados. A esa libertad que Dios nos dio, es más, desde que nacemos, básicamente, nos dio esa libertad. En inglés le pueden llamar free will ¿cómo se dice free will? Libre albedrío. Libre albedrío. Que viene siendo lo mismo, libertad que Dios nos dio. Para escogerlo a Él. Pero muchas veces nosotros no escogemos esa libertad para no escogerlo. Y me llama mucho la atención porque Dios hizo a Adán y a Eva y los dejó libres, dice la Biblia, en el Edén, y ellos podían comer de todo lo que había. Mas sin embargo, Dios, Jesucristo, a Dios le dijo, ¿sabes qué? De este árbol no puedes comer porque el día que comas, morirás. El día que comas, esa libertad se te tomará de ti. Dice la Biblia en Génesis 3, del 1 al 3, dice lo siguiente, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocarás para que no muréis, o no mueras. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos de
a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hermanos, ¿qué estaban haciendo estos, esta pareja? La primera pareja. Dios le dio libertad. Es más, en su libertad Dios le dijo, ¿sabes qué? Tú eres libre de comer todo. Es más, si quieres comer de esa, no te lo recomiendo, porque el día que comas de ella, morirás. Dios le dio la, Dios le puso el árbol ahí. Dios no se lo quitó. Dios le dio la libertad de comer de todo menos de ese. La causa, cuando nosotros te usamos nuestra libertad más allá, es la desobediencia. Realmente nos volvemos desobedientes al ocupar esa extra libertad. Y fue esta mujer y dice, ¿sabes qué? Yo voy a comer porque se me hizo rico, se me hizo, dice la Biblia, que se le hizo agradable de sus ojos. Una vez comiendo de esa, ustedes pueden leer el 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable y los ojos a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y la dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, primero miró que le dijo la serpiente del 1 al 3, y en el número 6 ella dice, ¿sabes qué? Yo voy a tomarme la libertad de comer. ¿A eso cómo se le llama? Desobediencia. Y créanme, hermano, todos nos tomamos esa libertad. Es más, Moisés el otro día estaba bromeando conmigo porque dice, tú estás tratando de bajar de peso. Le digo, sí, yo estoy tratando de bajar de peso. Y dice, pero estás comiendo muy bien, te estás dando esa extra libertad, ¿verdad? Le digo, sí, claro. Entonces, hermanos, nosotros somos culpables muchas veces de estar encerrados en nuestra propia casa. Piensen, la esclavitud. Dice en Éxodo 1, 3 y 14, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con duro servidumbre en hacer barro y ladrillo en toda labor del campo y en todo su servicio, a lo cual los obligaron con rigor. ¿Qué es eso? Le quitaron su libertad, básicamente. El pueblo de Israel, estamos hablando de toda una nación, estaba siendo esclavizada. Llega la libertad a ellos. Éxodo 12:31 llega la parte más hermosa, y después de Éxodo 12:31 llega un canto tremendo, el canto de Moisés. Qué cosa más bonita. Dios le estaba dando literalmente la libertad al pueblo de Israel de poder tener su propio país, y actualmente lo siguen peleando. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios? Después de que hizo, trajo todas las plagas, después de que por fin el faraón estaba en sus rodillas, y dijo, ¿saben qué? Salgan de aquí. Y no tan solo salieron así, sino salieron con bendición. Dice la Biblia que le dieron muchas cosas para que salieran, oro, animales, o sea, salieron bien bendecidos, ¿ves? Como que les pagaron ese trabajo que hicieron con mucho ardor en el Éxodo 1. Y por fin, cuando salieron, Dios dio una indicación. Ya son libres. Pero estas personas habían dicho que iban a servir a Jehová. Dice, vosotros, a salir en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e ir, servir a Jehová, como habéis dicho. Esta gente había dicho, no, si salimos vamos a servir a Jehová. Y, no, y aquí no, ni modo que Dios, Jehová esté mintiendo. Dice que salieran y que le sirvieran a él, porque así lo habían dicho ellos. Hermanos, esta libertad se vuelve una libertad peligrosa. Y algo bien interesante, una vez que el pueblo fue esclavizado, fue liberado, se tomó esa extra libertad. Abran su Biblia otra vez en Éxodo 32 del 1 al 7. Estos son ejemplos, hermanos, de esta libertad que nos tomamos, tanto como personas individuales como pueblos grandes. Esa libertad que realmente en las manos de Dios es una libertad hermosa, y una libertad en la cual se lucha para poder agradar a aquel que nos llamó, pero en las manos de un hombre común y corriente, esa libertad no es una lucha, esa libertad uno se deja ir y se deja envolver con el pecado. Éxodo 32 del 1 al 7 dice lo siguiente: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. Le explico un poquito para el que no sabe qué es lo que estoy leyendo. Moisés subió al monte
y subió a adorar a Dios y a recibir indicación de Dios. Y si ustedes leen del 32, 31, del 31 para abajo, ustedes se van a dar cuenta que Dios le da una tremenda indicación a Moisés. Él tuvo que subir un tremendo lugar, a monte super alto, y ya cuando estaba allá, Dios le dio esa tremenda información que actualmente muchos países la ocupan, entre ellos los 10 mandamientos. Y cuando terminó de hacer todo eso, el pueblo decía: ¿por qué no baja Moisés? ¿Por qué no está bajando? Aquel Moisés que nos liberó, ¿por qué no está bajando? Ah, bueno, entonces, como vieron que dice el 32, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, el hermano, y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque es a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Algo bien interesante. Dios le mostró cosas únicas a este pueblo. Cosas únicas. Cosas que ni usted ni yo vamos a poder ver. Después en la Biblia, más adelante, dice: bienaventurado aquel que no vio pero y creyó. Esta gente vio, pudo ver la grandeza de Dios, pudo ver una torre de fuego, pudo ver que se abrió el mar. Y después dice: oye, este hombre llamado Moisés no baja. Ya estamos libres, este hombre que nos abastecerá, este hombre que nos libertó, no baja. Y nos libertó el nombre de Jehová, no baja. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, vamos a hablar con Aarón. Y Aarón les dijo: apartad los anillos, a zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón. Oh, bien obedientes, ¿eh? Para eso sí somos bien obedientes, para el mal, decía mi mamá. Y eso me recuerdo muy bien, cada vez que hacía muy al mal, dice que éramos bien obedientes para hacer el mal. Y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Hermano, si ustedes pueden leer esta parte que hacemos también nosotros en el número 8, él estaba blasfemando. Aarón estaba blasfemando en contra de Jehová. Y realmente estaba blasfemando, se estaba tomando esa extra libertad de blasfemar. No tan solo hizo unos dioses, sino a los dioses les puso el nombre de Jehová. Mírenlo. Le puso el nombre de Jehová, y aún si lo leen en inglés se van a dar cuenta, le puso el nombre de Jehová, dice, mañana será fiesta para Jehová. ¿Qué es lo que acaba de hacer? Unos becerros. Y le dijo: estos son tus dioses. Y después dice: y será fiesta para Jehová. Y el día siguiente madrugaron, eso sí, y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Hermanos, ¿pueden ver esto? Una de las cosas que encontramos es que este pueblo era esclavo. Dios los libertó. Eso, ellos tomaron esa libertad y la corrompieron, perdón, con lo que dice la Biblia. ¿Cómo estás tratando tú tu libertad?